Mirad, os voy a explicar cómo he hecho la base. Aquí tenemos la cesta de red. Ahora mismo la tenemos así, pero luego cuando la encolemos se va a quedar muy, muy, muy cookie. Os voy a explicar. La base tiene 37 centímetros de largo por ancho 7 centímetros. Total unas 9 vueltas. La he hecho en medio punto alto. Cuando he terminado de hacer todas las vueltecitas en medio punto alto, entonces he hecho un punto raso utilizado por toda la base hasta llegar al marcador. He hecho una cadeneta de subida donde tengo el marcador, he hecho todo el lateral hasta llegar a la otra esquinita. En la otra esquinita he hecho otra cadeneta de subida, he hecho el lado, he llegado a la otra esquinita, una cadeneta de subida y he vuelto a hacer todo el lateral hasta llegar a la otra esquinita. Que he vuelto a hacer una cadeneta de subida, he hecho el lado y ya he llegado al marcador. Este punto es el punto más básico, el punto red. Bueno, pues donde tengo el marcador he hecho 3 subidas de cadeneta, más 2 de separación. Entonces en la base he cogido, he separado 2 puntos y en el siguiente, en el tercero, he hecho un punto alto. Hago ese punto alto 2 cadenetas de separación. De la base separamos 2 puntos también y en el tercero volvemos a hacer un punto alto. Esa es la repetición que vamos a hacer en toda la vuelta, pero al llegar a la esquinita vamos a hacer un aumento. ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor no nos cuadra, nos quedan 3 puntos, pues no pasa nada, cogemos, nos pasamos ese de medio 3 y insertamos en la esquinita y hacemos un punto alto doble. Después volvemos a hacer lo mismo, 2 cadenetas de separación y 2 cadenetas de separación de la base. Nos vamos al tercer punto y hacemos el punto alto y seguimos como no toque en el ladito hasta llegar otra vez a la esquinita, que volveremos a hacer un aumento. Y así, cuando hagamos el aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, volveremos a hacer otra vez todo igual hasta llegar al marcador. Ya sabéis que en las esquinitas en esta vuelta aumentamos 2 puntos en el mismo punto. En la siguiente vuelta, donde tenemos el marcador, hacemos 3 subidas de cadeneta más 2 de separación. Saltamos 2 puntos de la base y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y así seguimos haciendo la misma repetición hasta llegar a la siguiente esquinita. Y en la siguiente esquinita nos vamos a encontrar el aumento que hemos hecho. Entonces vamos a insertar la aguja entre medio de los 2 puntos que hemos hecho de aumento en la esquinita. Después volvemos a hacer las 2 cadenetas de separación, saltamos 2 cadenetas de separación de la base y seguimos todo el lateral haciendo lo mismo. Punto alto, 2 cadenetas de separación, 2 cadenetas de la base y en el tercero un punto alto. Así hasta llegar hasta a la otra esquinita. Y en la otra esquinita hacemos lo mismo, insertamos la aguja en el medio donde hemos hecho el aumento y hacemos lo mismo en lateral hasta llegar al otro extremo donde está el marcador. No preocuparos porque el patrón escrito lo tendréis en mi web en PDF para descargar, gratuito. Pues así se va saliendo lo que es el punto red, es el punto más facilito que hay para hacer y que queda muy cookie. Bueno, pues yo he llegado a la vuelta número 25 haciendo puntos red y en la vuelta número 26 he hecho una vuelta de punto alto para reforzar lo que es alrededor de toda la bolsita. He hecho mis 3 subidas de cadeneta y donde he dejado el huequito de los 2 puntos que hemos dejado, que hemos saltado tanto de la base como de arriba de las cadenetas, he hecho el punto alto en el mismo agujerito, no en el hueco, en el agujerito, no equivocarse. Y así seguimos avanzando haciendo un punto alto en cada punto de la cadeneta de base.
Seguimos al otro huequito y en el otro huequito hacemos dos puntos altos, cogiendo el punto donde está el punto de la base, no en el hueco. Y así he llegado a mi marcador. Y mirad qué cookie que se está quedando esta bolsa. Me encanta. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, os voy a enseñar un poquito lo que es la base. Mirad la base que cookie se queda. Luego cuando la bloqueemos se va a quedar mucho mejor. El siguiente paso a seguir, lo que he hecho ha sido contar todos los puntos de toda la circunferencia de la bolsa para saber cuál es la mitad. He colocado dos marcadores en cada extremo para saber cuál es la mitad y luego he vuelto a dividir los 145 puntos que me han salido otra vez por la mitad y entonces he marcado para saber dónde tengo que colocar el asa y dejar el espacio. Y ahora vamos a empezar a hacer esta vueltecita, que esta vueltecita también es de punto raso alrededor de toda la circunferencia. ¿Para qué? Pues para que la bolsa se quede más sujetita y no se quede así volantera. Entonces, pues a ello, vamos a empezar. Os voy a volver a repetir cómo he hecho las particiones. Bueno, pero de los 145 dividido entre 2 me salía a 72,5. Entonces yo más o menos lo he cuadrado, ¿vale? Entonces he marcado la mitad. Esta sería una y otra. Y entonces dividimos otra vez esos 76 puntos para marcar otra vez la mitad de donde tenemos que dejar el huequito para poder hacer las asas. Entonces yo de aquí a aquí tenemos 23 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos más o menos para marcarlo. Y aquí lo que nos sobra. Entonces vamos a empezar a hacer un punto raso en cada punto de la cadeneta de base. Yo ya tengo aquí mi cadeneta, o sea, mi subida de cadeneta. Y inserto en el siguiente punto y hacemos punto raso. Un punto raso en cada punto de la cadeneta de base. Nos vamos a pasar el marcador donde tenemos marcado, porque donde queremos llegar es al segundo marcador. Aquí colocamos el marcador para saber por dónde hemos empezado. Esta sería la primera mitad de la mitad. Así seguimos haciendo un punto raso en cada punto, no en el segundo marcador, sino vamos a llegar hasta el tercer marcador, que antes me he equivocado, haciendo punto raso. Hasta este. He llegado al primer marcador, lo quito, hago mi punto raso y lo vuelvo a colocar. Y seguimos hasta el segundo. Aquí es el espacio que vamos a dejar para el cordón. Saldría desde aquí para acá. Podría hacerlo aquí. Pero si lo hago aquí, se me quedaría toda esta parte sin hacer el punto raso. Entonces se quedaría muy, muy holgadito. Y yo lo que quiero es que se quede resistente, ¿no? Entonces por eso la voy a empezar aquí. Entonces sigo haciendo mi punto raso hasta llegar al otro marcador. ¿Ves? Se queda más resistente, menos holgado. Llego a mi segundo marcador. Antes de hacer los dos puntos que me quedan, mirad. ¿Veis cómo se queda? Sujetito la parte de arriba. Esta todavía se vería así, deslizada. ¿Ves? No tiene fuerza. Entonces por eso no quería yo dejar esta parte donde va la asa
sin hacer el punto raso. Entonces, llego a mi marcador, hago primero este puntito raso y llego a mi marcador y lo quito. Aquí, en vez de coger nada más que la mitad, aquí sí lo voy a coger los dos para reforzarlo. Entonces hago mi punto raso. Y aquí vamos a hacer tres cadenetas de subida. Una, dos y tres. Entonces vamos a hacer el cordón y corro. Este lo tenéis en mi canal de YouTube. Es muy fácil realizarlo, pero es el que más me gusta para esta cesta. Entonces es muy fácil. Tenemos tres cadenetas, inserto en la primera la aguja y saco la hebra y me voy a la tercera y vuelvo a sacar. Tenemos tres puntitos en la aguja, cogemos y sacamos dos, cuidadito de que no se nos vaya a escapar. Y ahora cojo la hebra, inserto la aguja en el segundo y la saco y me voy. Uy, que se me ha escondido el tercero. Aquí está. Inserto la aguja y saco la hebra otra vez. Ya tengo mis tres puntitos otra vez en la aguja. Vuelvo a repetir lo mismo. Saco. Cojo hebra y hago el primero. Inserto la aguja en el segundo. Cojo hebra y saco. Inserto la aguja en el tercero. Cojo hebra y saco. Así se va formando lo que es el cordoncito. Vuelvo a repetir. Cojo hebra y saco. Inserto la aguja en el siguiente. Cojo hebra y saco. Inserto la aguja en el último. Ya sabéis que en el vídeo que tengo, que es el que os voy a poner en el patrón, o lo vais a ver mejor y más despacito. Y así se va formando lo que es el cordoncito. ¿Ves? Pues este cordoncito yo lo voy a subir, lo voy a subir, lo voy a subir hasta la medida más o menos que vea yo que pueda enganchármelo en el hombro y lo voy a cerrar en este lado. Así que voy a seguir haciendo el cordoncito para arriba. Por esto no preocuparos, porque luego lo vamos a enganchar con la agujita aquí a la base, haciendo punto raso y enganchando el otro punto raso para seguir hasta el otro marcador. Veréis qué fácil que es de hacer. Cuando ya tengamos todo el cordón, lo enganchamos aquí y ya rematamos. Y en el siguiente puntito volvemos a hacer punto raso, todo hasta llegar al marcador, que entonces volveríamos a tomar las mismas medidas en toda la otra parte de la bolsa y haríamos lo mismo, así de fácil. Así que voy a hacer mi cordoncito y ahora os enseño. Hasta ahora. Mirad que avanzadito. Uy, que se me ha salido el punto. Llevo el cordón, ¿veis? Mirad, luego nada más que hay que hacerle así y los puntos se acomodan ellos solitos. Mirad, ya lo llevo. Yo más o menos le he dado unos 45-46 centímetros. Eso ya a gusto de vosotras, como queráis más larga la asa o más corta. Tenemos los tres puntitos en la aguja. Pues ahora cogemos hebra y sacamos los tres al mismo tiempo. Cojo hebra y cierro. Ya tenemos lo que es el cordoncito cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es insertarlo donde tenemos el marcador. Así es que vamos a coger, quitamos el marcador. Ahí tenemos el puntito. Ahora cogemos la aguja y lo insertamos por detrás. Vamos a coger los dos puntos
los dos aritos y tener cuidado de que no esté doblado, o sea, retorcido. Cojo mi hebrita y la paso por todos los puntitos haciendo un punto raso. Y ya tendríamos lo que es el cordón cogido, la primera cita. Ahora remato y tiro para arriba y corto con las tijeras y luego guardo la hebrita. Pues he cogido y he hecho lo mismo que en la otra parte. Desde esta mitad a la otra mitad he marcado primero la mitad grande, que son los de 145 puntos, y luego he marcado los pequeñitos. Pero he hecho mi punto raso desde el primer marcador hasta el tercer, para volver a empezar a hacer otra vez el cordón y mirar qué resistente se queda. No se queda holgadito lo que es la circunferencia de la bolsa. Y aquí pues voy a coger mi hebrita y la voy a pasar por el tercer marcador para volver a hacer la sita. Y cuando termine de hacer la sita, pues volvemos a hacer otra vez un punto raso en cada punto hasta llegar al último marcador, que es la mitad de la circunferencia de la bolsa. Y ya remataríamos la labor. Ya estaría terminada. Qué cookie que se está quedando, ¿verdad? No me digáis que no. Pues ya solo nos faltaría lo que es bloquear la bolsa. Y la vamos a bloquear con cola y agua. Así es que voy a terminar de hacer lo que me queda. Enseguida empezamos con la segunda parte de la bolsa. Hasta ahora, cuquitos. Mirad qué cookie queda. Ahora luego rematamos. Luego perdemos la hebrita con la aguja. Y mirad qué cookie queda. ¿Ve? El cordoncito. Y todo parejito. Qué cookie. Ahora veréis cómo vamos a coger esto. Mirad, voy a coger el puntito este y voy a coger este. Voy a coger la hebra y si os dais cuenta, este es el punto por donde hemos empezado a hacer el cordón. ¿Lo veis? Míralo, este, ¿ves? Aquí. Entonces yo voy a insertar también por este y voy a coger mi hebra y la saco por los tres. ¿Veis? Ya hemos enganchado bien el cordoncito en esta parte y no se nos queda ningún hueco. Y ahora pues vamos a seguir haciendo punto raso hasta llegar a mi marcador, que sería la mitad de la bolsa. Y en el otro extremo tenemos que hacer lo mismo, la misma medida. Voy a coger la hebrita esta y al mismo tiempo la voy a ir perdiendo, al mismo tiempo que voy haciendo el punto raso. Bueno, voy a seguir hasta el marcador y veis que no se queda holgadito, ya se queda más sujeto que en esta parte. Venga, chicas, voy a seguir al marcador, voy a tomar las medidas igual que la he tomado en esta parte y a tejer otra vez el cordoncito y ya estaría terminada la bolsa, a falta de encolarla. ¡Qué cookie! ¡Hasta ahora! Bueno, ya tenemos lo que es la bolsita terminada. ¿Veis? Ahora le vamos a dar formita. La voy a encolar para que le dé un poco de forma y se quede más con más peso, con más estable. ¿Eh? Todo terminado. Subo asitas.
con la técnica de bicor. Las podéis hacer más grandes, más pequeñas, como vosotros queráis. Ya sabéis que yo he utilizado hilo de lino de la casa Casasol. Este. Pero podéis hacerlo con cualquier hilo que os guste. Yo he utilizado este que tenía en casa. Y pesa unos 133 gramos, muy poquito. Ahora lo que quiero, como he dicho, es encolarla para que los cuadritos tomen también su sitio. Sí. Es como si la bloqueáramos, pero con cola, ¿vale? Pues nada, aquí tengo mis cartoncitos. He cortado uno de la medida de la base y de ancho, tanto de largo como de ancho. Y he cortado dos para los extremos. No creo que son más pequeñitos, pero bueno, es para... A ver, vamos a ver, vamos a insertar uno, a ver cómo queda. Sí, es un poquito más pequeñito, viene muy justito. Viene muy justito, pero bueno, me vale. Entonces lo que voy a empezar es por la base. Primero voy a empezar por la base, voy a meter el cartón que mide la base. Aquí tengo un poquito de agua preparada, cola blanca, que luego no se va a ver, y una brochita. Ahora. He introducido el cartoncito y ahora vamos a ir dándole con la brochita. Bueno, pues aquí he cogido yo mi brochita y he empezado a darle para que vaya cogiendo forma. Le he metido unos cartoncitos de la misma medida de la base para que se vaya quedando igualada. De todas maneras, lo estoy dejando también en mi Instagram, en las historias destacadas. Ahí lo vais a tener para poder verlo como lo estoy haciendo. Ya lleva la primera parte. Vamos a dejar que se seque. Como he dicho también en los stories, aquí podemos ponerle en este ladito, a ver si me deja la cámara, en este ladito como una especie de tope y en este ladito otra especie de tope para que se vaya quedando más parejita. Esta es la primera capa que le da nada más. Hay que esperar que se seque y no sé si darle también la segunda capa antes de darle la vuelta o dársela y después darle la vuelta. Pues así se quedaría la cestita. Bueno, la bolsita. Ya os la vais a ver ya totalmente terminada. El antes y el después. Y gracias, Cuquitos, por estar ahí, por apoyarme y por seguirme todos estos años. Besitos.